Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que os narraré los acontecimientos finales de la batalla de Hogwarts, conflicto entre magos de Reino Unido que representaría el final del corto reinado de Lord Voldemort en el poder y sentaría las bases para una pacífica y próspera sociedad de magos y brujas. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y dejes un buen like, además de dejar en la caja de comentarios tus opiniones y sugerencias. En el capítulo anterior habíamos visto cómo Snape había sido capaz de entregar sus recuerdos e información fundamental a su protegido Harry Potter como acto final antes de morir, por lo que Harry emergería del pensadero con una enorme sensación de terror, sabiendo una verdad que le habían ocultado durante toda su vida. Durante esos 17 años había sido el niño que sobrevivió, pero al parecer su destino final no era sobrevivir a la batalla, ya que era un Horrocrux de Lord Voldemort que también debería ser destruido. El misterioso plan de Dumbledore por fin salía a la luz y era por tanto sacrificar a Harry para que el Señor Tenebroso muriera. Esa era una verdad con la que Harry tenía que lidiar a estas alturas de la saga, por lo que tomaría la decisión de entregarse por el bien de todos, ya que no quería ver a nadie más morir por él. Además de que había visto en el gran comedor los cuerpos sin vida de Lupin, Tonks y Fred, entre muchos otros que conocía. Comprendiendo que entregar su vida era la única solución, le reuniría un enorme valor para caminar con calma hasta la muerte, pero no antes de encontrarse con Neville Longbottom y pedirle expresamente que matara a la serpiente Nagini si se le presentaba la oportunidad. Además de que Ron y Hermione también sabían este secreto, por lo que, cuando él cayera, todavía habían posibilidades de derrotar a Voldemort. Harry se pondría la capa invisible, viendo el caos y desolación en el castillo. Se encontró con Ginny, a la que quiso consolar y abrazar, pero no podía perder más tiempo. También vio la cabaña de Hagrid, en la que había compartido tantos momentos, y decidió avanzar hacia el bosque. En ese momento recordaría su primer año en Hogwarts, muchos recuerdos le venían a la mente, como cuando atrapó en su primer partido de Quidditch la Nitch Dorada, objeto que Dumbledore le había heredado sin saber qué utilidad podía tener, ya que no había podido descifrar la frase de "me abro al cierre", pero entendería raudo el significado de aquella frase. Harry tocó con sus labios el metal dorado y susurró "estoy a punto de morir", viendo para su sorpresa como del snitch surgía una pequeña roca negra, nada más y nada menos que la piedra de la resurrección, haciéndola girar tres veces en su mano. De repente aparecerían unas figuras conocidas alrededor de él. Veía con total claridad a Sirius Black y a su antiguo profesor Remus Lupin, también a sus padres James y Lily, todos estaban allí arropándole en ese duro trance final. Lily elogiaría la valentía de su hijo. Sirius le consolaría diciéndole que morir era más rápido que quedarse dormido. Lupin le diría que su sacrificio serviría para que su hijo y muchos otros conocieran la verdadera felicidad sin guerras mágicas, mientras que su padre James le dijo que se quedaría con él hasta el final. Harry siguió avanzando, pero comenzaría a sentir el frío de los dementores. Harry apenas tenía fuerzas para convocar su patronus en ese momento, pero sus seres queridos lo rodearían y aunque el frío era muy pesado, Harry continuó caminando sin temor alguno, ya que los resucitados actuaban como un patronus invisible con que los dementores no podían tocar a Harry. Entonces aparecieron los mortífagos Yaxley y Dolohov, que habían escuchado un ruido, pero pensaron que había sido un animal, y como no veían nada, creyeron que Harry podía estar bajo la capa, aunque, como igualmente Harry tampoco se revelaba, decidieron volver con Voldemort y dar por concluido el tiempo de espera. Harry los seguiría a ambos sabiendo que lo llevarían ante Voldemort. En sus últimos momentos, Harry sintió especialmente el cariño de sus padres, hasta llegar al claro donde apareció por primera vez el monstruo Aragog. Una intensa llama ardía en mitad del claro, con una multitud de mortífagos expectantes ante el desenlace de la historia. Harry vería muchas caras conocidas, Lucius y Narcisa Malfoy, que parecían derrotados y llenos de terror sin saber el paradero de su hijo Draco. Bellatrix también estaba allí sentada junto a su señor oscuro, muy despeinada y con rastros de sangre en su cara, pero parecía estar ilesa. Harry también observó cómo Nagini se contorsionaba dentro de una jaula mágica y comprendió que sería un error atacarla, por lo que tuvo que esforzarse al máximo para evitar la tentación de luchar.
Voldemort estaba en una calma tensa, sus ojos parecían arder casi tanto más que el propio fuego que tenía delante, cuando le dijeron que Harry no había aparecido. El señor Tenebroso parecía contrariado, diciendo que esperaba que Harry se presentara allí, que confiaba en que se sacrificara por todos, pero al parecer se había equivocado. En un último arrebato de valor, Harry le dijo que no estaba equivocado, hablando tan alto como pudo para no mostrar temor y contradecir a Voldemort una vez más, soltando la piedra de la resurrección en el claro, y miró a la cara a Voldemort para terminar con esto de una vez por todas. Los mortífagos gigantes y las otras criaturas se incorporaron y vitorearon inmediatamente, incluso Bellatrix parecía reírse burlonamente, pero Voldemort estaba inmóvil y en silencio. Sin embargo, Harry escucharía los gritos desesperados de su amigo Hagrid, que estaba allí atado y prisionero. Harry y Voldemort se mirarían una vez más, y en esta ocasión Tom Riddle sonrió al ver que Harry ni siquiera sacaba su varita. Una profunda sensación de suspense rodeaba el ambiente, y cuando Voldemort alzó la varita y lanzó un rayo de luz verde, Harry, sin saber por qué, pensaría en todos los momentos que pasó con Ginny, pero en un instante todo se apagó. Pero para su sorpresa, se encontró tumbado en algún lugar y no sintió que nadie le vigilaba, comprendiendo que debía de seguir existiendo de alguna forma, ser algo más que un simple pensamiento, aunque se incorporó del suelo y se dio cuenta de que estaba desnudo, aunque no parecía importarle, ya que se encontraba solo. Ya no estaba en el bosque, una espesa neblina blanca lo rodeaba todo y ya no sentía ni el frío de los dementores ni el calor del fuego. Todo parecía haber cambiado. Pero de repente oyó un desagradable sonido y cuando fue a comprobar qué era, una túnica aparecería, con solo desearlo, por arte de magia delante de él, pensando que quizás estaba en algún lugar especial como la sala de los menesteres. Pronto descubriría que el origen de aquel ruido era una extraña criatura acurrucada en el suelo, que estaba en carne viva, probablemente desollado, aunque rápidamente apartaría la vista de aquel ser, que se estremecía de dolor. Harry apenas pudo soportar contemplar aquella criatura, un ser pequeño y frágil que estaba sufriendo, y Harry pensó por un momento en ayudarle. Pero alguien le detuvo y detrás de él escuchó una voz muy familiar que le decía que no podía ayudarlo. Albus Dumbledore caminaba muy alegremente hacia él, triunfante, mostrando una amplia sonrisa de orgullo, diciéndole a Harry que era una persona maravillosa, tendiendo ambos brazos para recibirle junto a él, que había demostrado un gran valor invitándole a dar un paseo juntos. Harry parecía muy aturdido, aunque le siguió, y juntos recorrerían aquel misterioso lugar, mientras que Harry se preguntaba qué estaba pasando y si era el verdadero Dumbledore realmente. En esta última conversación, Harry, que aún seguía con vida, y Dumbledore se encontrarían en el limbo, un lugar místico entre los dos mundos. Aquí el director se mostraría bastante vulnerable y humano, mucho más de lo que vimos a lo largo de toda la saga. Albus reconocería abiertamente su mayor debilidad, que no era otra que la tentación que sentía hacia el poder, confesando que había rechazado en varias ocasiones el cargo de ministro de magia, precisamente por ese temor de volver a ser corrompido por el poder, tal y como pasó en su juventud, dado que conspiraría junto con un poderoso mago tenebroso para construir un nuevo orden mundial en el mundo mágico, y aunque las intenciones de Dumbledore eran traer mayor prosperidad y justicia, para Gellert Grindelwald la obtención de ese poder tenía un significado muy diferente, ya que pretendía someterlos a todos y desatar las fuerzas oscuras de la varita de Saúco contra todo el que se le opusiera. Por su parte, a Albus le interesaba más la Piedra de la Resurrección, con la que pretendía traer de regreso a sus padres, utilizando la capa de invisibilidad para esconder a Ariana de ojos indiscretos. En aquellos años, Dumbledore era una persona diferente, un mago brillante, pero también muy ambicioso que vivía frustrado por sus cargas familiares, con un talento extraordinario que se veía frenado por la responsabilidad de cuidar de sus hermanos. Por lo que la llegada de Grindelwald a su vida daría rienda suelta a sus sueños e ilusiones, siendo seducido por las promesas de poder absoluto que le ofrecía el mago tenebroso, algo que tendría graves consecuencias. Todas estas revelaciones preocuparían mucho a Harry, ya que su imagen de Dumbledore entre tantas mentiras y secretos había sido algo tocada, aunque allí estaba junto a él, preguntándole si él estaba muerto.
Sin embargo, el director le aclaró que aún seguía con vida, ya que al sacrificarse voluntariamente la parte del señor tenebroso que vivía en su interior desapareció, por lo que su alma seguía intacta y era completamente suya, libre del poder oscuro de Voldemort. Pero Harry también se preguntaba cómo podía estar vivo después de la maldición asesina, ya que nadie había muerto esta vez por él. La explicación de Dumbledore resultó sencilla, a la par que sorprendente. Tom Riddle se había condenado él mismo. Dentro de su enorme ignorancia y codicia, había tomado la sangre de su enemigo para reconstruir su cuerpo, haciendo que la protección de Lily Potter fluyera dentro de ambos. Un error que sería fatal, porque, sin saberlo, Voldemort le había dotado a Harry de cierta inmortalidad contra él, dado que Harry no podría morir mientras Voldemort siguiera con vida. Aquí nos retomamos 16 años atrás, la noche en la que el señor oscuro atacaba a los Potter. Tras rebotar la maldición, su cuerpo se destruiría, pero dejaría algo más atrás, un fragmento de su alma que se adhirió al bebé Harry Potter, un detalle que Voldemort ignoraba ya que no pudo nunca comprender los efectos de la magia derivada del amor. Así que al tratar de fortalecerse con la sangre de Harry, estaba extendiendo los efectos del encantamiento de Lily, que sobreviviría mucho más de lo esperado, y aquí radicaría también la última oportunidad de redención de Lord Voldemort. Pero esto no es todo. Harry también se preguntaría por la razón de que la varita que tomó prestada Voldemort se rompió. Esto cuando Harry abandona la casa de sus tíos, aunque aquí la explicación, en parte, viene de cuando ambos magos se enfrentan en el cementerio del pequeño Hagelton, tras la resurrección de Voldemort. Aquí veríamos el Priori Incantatem, producido porque ambas varitas eran gemelas y compartían el mismo núcleo, algo que Voldemort nunca supo. Según Dumbledore, esa noche la varita de Harry absorbió parte del poder y cualidades de la varita del Señor Tenebroso, y cuando se enfrentaron nuevamente durante la batalla de los Siete Potters, la varita de Harry reconocería a Voldemort como amo de su hermana gemela, y cuando el Señor Tenebroso se decidió a atacarle, la varita de Harry expulsaría instintivamente la magia del propio Voldemort en su contra, que, por supuesto, era mucho más poderosa que la magia que podía conjurar la varita de Lucius Malfoy, que quedó totalmente destruida y nunca tuvo oportunidad alguna ante el coraje mostrado por Harry en aquel momento, pero que era un efecto que solo serviría únicamente contra Voldemort en aquella ocasión. Seguidamente Harry le preguntaría a Dumbledore dónde creía que estaban, y él le hizo la misma pregunta. Aquí nos encontramos a un Dumbledore algo evasivo con las preguntas. Sin embargo, ante la cuestión de las reliquias de la muerte, la expresión del director cambió totalmente, pidiéndole perdón a Harry por no haberle dicho toda la verdad, puesto que pensaba que si se lo contaba sería demasiada presión para él, y temía sobre todo que fracasara en la misión, queriendo evitar que Harry se viera tentado por el poder de las reliquias de la muerte. Albus nuevamente lloraría diciendo que él no era mejor que Voldemort, puesto que también había tratado de conquistar a la muerte, que las reliquias solo eran un sueño de un hombre desesperado o un atractivo para los necios. Aunque Harry lo consuela diciendo que aunque haya sido así, él intentó obtener estos objetos pacíficamente, mientras que Voldemort trató de esquivar a la muerte acabando con la vida de personas inocentes. Dumbledore nos narra cómo Grindelwald vino al Valle de Godric para rastrear las reliquias y visitar la tumba de Ignotus Peverell, explicando que los hermanos Peverell existieron realmente y que fueron de verdad los protagonistas de la famosa fábula de los tres hermanos. Aunque opinaba que lo más probable es que fueran unos magos terribles, pero grandiosos, insinuando que ellos habían creado las reliquias y que la aparición de la muerte fue solo una leyenda, un adorno para engrandecer su historia. En todo caso, tras el incidente, Dumbledore se incorporaría al colegio Hogwarts como profesor, mientras que Grindelwald formaría un ejército imparable. Algunos decían que le temía a Dumbledore, y aunque Albus sabía que estaban igualados en poder, el director le tenía mucho más miedo, no por su talento, sino por conocer el responsable de apagar la vida de Ariana, aunque finalmente le confrontó y le ganó el duelo, y de paso, la voluntad de la varita de Saúco. Harry no preguntaría a Dumbledore si se había enterado de quién había matado a Ariana, una pregunta demasiado personal e innecesaria en aquel momento. Pero sí supo lo que Albus veía en el espejo de Oesed, y era que veía a todos sus familiares con vida, seguros y felices, y no sosteniendo un par de calcetines de lana, como le dijo a Harry en el primer libro.
En todo caso, Harry le explicó a Dumbledore sobre la visión que tuvo acerca de la visita de Voldemort a Grindelwald, diciéndole que el antiguo mago oscuro había intentado evitar que Voldemort fuera tras la varita de Saúco, mintiéndole diciendo que nunca la tuvo, y el propio Dumbledore afirmaría que en sus últimos años Grindelwald se arrepintió de sus acciones. Y según Harry, aquella mentira era la forma de Grindelwald de disculparse con Albus y enmendar sus errores, o incluso para evitar que Voldemort profanara la tumba de Dumbledore. Tras una pequeña pausa, Dumbledore también confesaría haber perdido la razón cuando encontró en la casa abandonada de los Gaunt, la familia materna de Voldemort, la Piedra de la Resurrección dentro del anillo que era un Horrocrux. Dumbledore se lo puso sin pensarlo para utilizar la piedra y ver a su hermana y a sus padres de nuevo, y así disculparse, pero recibió la maldición letal que portaba el anillo. Albus admitiría que esta era la prueba final de que no era digno de poseer las tres reliquias, aunque Harry opinaba que estaba siendo demasiado duro consigo mismo y que era natural que quisiera volver a verlos, y destacó que Dumbledore solo usara el poder de la varita para proteger a otros de su codicia, y Albus alabaría a Harry por convertirse en el verdadero señor de la muerte por no tratar de huir de ella, sino aceptarla con valor de seguir el orden natural de las cosas, y se alegró de que Harry las poseyera sin peligro en el momento adecuado, y no como él, que las persiguió toda su vida como objetos tentadores que eran, y por razones equivocadas. Finalmente Harry preguntaría si tenía que regresar, y Albus le dijo que tenía otra opción, que si él quería podía tomar un tren e ir al más allá, pero que si regresaba a Hogwarts era probable que Voldemort fuera derrotado para siempre. Dumbledore no podía prometer este final feliz. Harry tenía menos que temer en caso de volver al limbo que Voldemort, recordando a aquella criatura que temblaba y se ahogaba entre las sombras, diciéndole a Harry que no se compadeciera de los muertos, sino de los vivos, especialmente aquellos que vivían sin amor como Voldemort, animándolo a regresar, sobre todo para evitar más muertes y familias destrozadas, separándose maestro y aprendiz, al menos por el momento. Ambos magos se miraron en un instante final con la enigmática pregunta de si esa conversación había sido real o si todo era producto de la imaginación en la cabeza de Harry, a lo que Dumbledore sonreiría, desapareciendo entre la niebla, diciendo que estaba ocurriendo dentro de su cabeza, pero que esto no tenía por qué significar que no fuera real. Tras regresar con vida del limbo de la muerte, Harry Potter volvería a recuperar la conciencia, encontrándose tendido boca abajo en el suelo del bosque prohibido, fingiendo estar muerto, y pronto notaría cómo la multitud se encontraba susurrante, muy diferente del ambiente de vítores de triunfo y júbilo que podría ocasionar su muerte. Pronto comprendió que algo estaba pasando, así que en caso de huir, todavía notaba cómo tenía la varita y la capa de invisibilidad escondida bajo la túnica. Harry vería cómo Voldemort comenzaba a levantarse del suelo con dificultad, rechazando la ayuda de todos los que se acercaban a él. Muchos mortífagos estaban a su alrededor, y entonces Harry comprendió que Voldemort se había desplomado también con la maldición asesina al mismo tiempo que él, por lo que ambos habían perdido el conocimiento brevemente. Lo primero que preguntó el señor tenebroso era si Harry estaba muerto, pero nadie se atrevería a acercarse a él hasta que Voldemort le ordenó a alguien que lo comprobase, ya que incluso él tenía miedo de acercarse, sospechando todavía que algo había salido mal otra vez. Entonces las manos de una mujer se posaron en el rostro de Harry, notando su respiración y los latidos de su corazón. Y el miedo de Harry se intensificó por temor a ser descubierto, pero entonces, con un susurro apenas audible, Narcisa Malfoy le preguntaría si su hijo Draco estaba vivo. Y con un sutil respiro, Harry dijo que sí, por lo que Narcisa sorprendentemente miró a Voldemort a la cara y anunció a todos que Harry estaba muerto. Esta vez sí, los mortífagos comenzaron a gritar de alegría, mientras que Harry parecía aturdido por este cambio de bando de Narcisa, comprendiendo que ya no le importaba que el señor tenebroso ganara, sino la seguridad de su hijo Draco, sabiendo que la única manera de entrar en el castillo era formando parte del ejército vencedor, y solo así se podría encontrar con Draco.
Pero entonces Voldemort se regodearía de su victoria, lanzándole en varias ocasiones a Harry la maldición Cruciatus para humillarlo todavía más, aunque no tendría efecto alguno ya que la varita de Saúco no hacía caso de las órdenes del Señor Tenebroso, mucho menos contra su verdadero dueño. Harry fue hasta 3 veces levantado en el aire para mayor escarnio de su supuesto cadáver, hasta que Voldemort le ordenó al pobre Hagrid que llevara su cuerpo en brazos, poniéndole las gafas que se le habían caído al suelo para que el cuerpo fuera reconocible. Harry podía sentir los brazos de su amigo temblar mientras lo llevaba, también sentía unas enormes lágrimas que caían sobre él, pero no se atrevió a decirle que estaba vivo. Los mortífagos iban cantando victoriosos, pero en un momento Harry sintió que alguien les cortaba el paso. Inesperadamente, Bane y la manada de centauros del bosque prohibido amenazaría al grupo, pero Hagrid los persuadió, diciéndoles que todo ya estaba perdido, por lo que se retiraron sin presentar batalla. Nada más llegar al castillo, Voldemort mentiría vilmente sobre lo ocurrido, diciendo que Harry había sido asesinado mientras huía, intentando salvarse mientras el resto entregaba su vida por él, que su héroe había caído y que era el momento de capitular, que si se rendían ahora serían perdonados, mucha sangre mágica se había derramado y no debía haber más guerra, ya que todos se unirían a él y construirían juntos un nuevo mundo. En ese momento Hagrid mostraría con pesar el supuesto cadáver de Harry, ya con la serpiente Nagini libre de su jaula mágica. La primera persona en verle fue la profesora McGonagall, cuyo grito de desesperación fue terrible. Por encima de este, la risa burlona de Bellatrix se elevaba, mientras los gritos de horror de Ron, Hermione, Ginny y la señora Weasley eran incluso peores que los de la profesora McGonagall. Y Harry tuvo que hacer un gran esfuerzo para permanecer en silencio, hasta que Voldemort se vio obligado a hacerles callar. Pero los supervivientes de Hogwarts continuaban sollozando y Ron insultaría directamente a Voldemort. Entonces Neville aparecería gritando, mostrándose desafiante a pesar de la derrota y dispuesto a seguir combatiendo. Voldemort preguntaría entonces por la identidad de ese mago tan valiente, y Bellatrix disfrutaría en desvelárselo, siendo el hijo de los famosos Aurores, Frank y Alice Longbottom, mencionando que ese estudiante había ocasionado muchos problemas a los subdirectores, los hermanos Carrow. El Señor Tenebroso se mostraría sorprendido ante la valentía de Neville, afirmando que sería en el futuro un mortífago muy valioso. Pero Neville lo negaría con desprecio, sacando una aclamación de la multitud defensora, algo que los encantamientos silenciadores de Voldemort apenas podían contener. Entonces, el Señor Tenebroso agitaría su varita y convocó al sombrero seleccionador, anunciando que la ceremonia de clasificación del colegio había terminado para siempre, que todos llevarían los colores de su antepasado, Salazar Slytherin, apuntando con la varita de Saúco a Neville, usando Petrificus Totalus y poniendo el sombrero en su cabeza, y empezó a arder mientras que Neville gritaba, incapaz de moverse. Ante esta provocación, la batalla se reanudaría, llegando en ese momento refuerzos de Hogsmeade, mientras que por el otro flanco llegarían nuevamente los centauros, deseosos de intervenir en la batalla. Fue ese el momento elegido para Harry de actuar, dado que muchas cosas estaban pasando simultáneamente. Cientos de personas irrumpirían en el castillo saltando los muros, al tiempo que Graup, el hermano de Harry, llegaría para desafiar a los dos últimos gigantes de Voldemort. Los centauros agitaban sus arcos y hacían sonar sus cuernos, y cientos de flechas comenzaron a caer sobre los mortífagos, que rompieron filas ante la sorpresa. Harry sacaría entonces su capa de invisibilidad y se la pondría al mismo tiempo que Neville comenzaba a moverse nuevamente, sacando del sombrero la legendaria espada de Gryffindor, y con un corte limpio cortaría la cabeza de Nagini, que salió volando a lo lejos, mientras que Voldemort dejaría escapar un grito de furia y terror, mientras que Harry, invisible, lanzaba un encantamiento escudo entre su amigo y enemigo, mientras Hagrid gritaba de terror preguntando dónde estaba el cuerpo de Harry.
De repente, en medio del caos, decenas de criaturas aladas entre Testrals y Buckbeak atacaban a los gigantes, mientras los mortífagos corrían a esconderse dentro del castillo, siendo perseguidos por los centauros, y Harry lanzaba maldiciones a diestro y siniestro, derribando a varios enemigos. Todos se verían arrastrados hacia el gran comedor, aunque Harry buscaba a Voldemort para asesinarle. Se encontraría de camino con Horace Slughorn y Charlie Weasley, que lideraban un escuadrón de magos junto a los comerciantes de Hogsmeade. Los elfos domésticos también tendrían su papel e irrumpirían desde las cocinas, blandiendo cuchillos de trinchar y utilizando su magia. Creature los lideraba con el guardapelo falso de Regulus Black en el cuello, alentando al resto de los elfos a pelear por el sacrificio de su amo. Entre tanta muchedumbre, los mortífagos caían como moscas, superados ahora en número y abrumados por las maldiciones, ya que apenas se arrancaban las flechas de los centauros, recibían hechizos o cuchilladas entre sus piernas de los elfos domésticos, una horda imparable de detener. El gran comedor, por tanto, estaba abarrotado de combatientes, con las tropas de Lord Voldemort cayendo uno a uno. Yaxley sería derribado, Dolohov caería ante el profesor Flitwick, mientras que McNair, el que intentó ejecutar a Buckbeak, sería encontrado por Hagrid, que lo lanzaría varios metros por los aires, estrellando su cuerpo sin piedad contra la pared de piedra. Ron y Neville tumbarían a Greyback, mientras Aberforth desviviría a Augustus Rookwood, el espía de Voldemort, en el Departamento de Misterios. Arthur y Percy derrotarían al ministro Tignace, que en la película fue asesinado por Voldemort antes de la batalla. Lucius y Narcisa se encontrarían con Draco y huirían del castillo. Poco a poco, la batalla llegaba a su fin, y solo quedarían Voldemort y Bellatrix en pie. El señor Tenebroso se encontraba en un duelo contra la profesora McGonagall, Horace Slughorn y Kingsley Isaac Lebolt. Estos tres magos combatirían a Voldemort con gran valor y entre los tres estaban igualados a su destreza, pero no podían acabar con él, mientras que Bellatrix se encontraba a 50 metros de distancia de Voldemort, combatiendo también a tres poderosas brujas, Hermione, Ginny y Luna. Y aunque las tres peleaban a fondo, Bellatrix igualaba su fuerza. Entonces se produciría el enfrentamiento entre Molly Weasley y Bellatrix, y Molly lograría asesinarla con la maldición Avada Kedavra, y en solo una fracción de segundo, ella cayó, y la multitud que miraba rugiría, y Voldemort gritaría de terror. McGonagall, Kingsley y Slughorn saldrían disparados hacia atrás, y Voldemort levantaría la varita y la dirigiría hacia Molly Weasley, pero antes de que pudiera hacer nada, Harry utilizó el encantamiento escudo que se expandió en medio del gran comedor, y Voldemort miró a todas partes buscando el origen de ese encantamiento, hasta que Harry se quitó la capa de invisibilidad. Gran comedor se llenaría de gritos de alegría por la aparición de Harry de nuevo. Y el silencio de Voldemort fue evidente. Ambos se miraron y comenzaron a rodearse. Harry le dijo a la multitud que no quería que nadie lo ayudara, que tenía que acabar él solo con él. Harry se dirigiría a Voldemort con su verdadero nombre, diciéndole a Tom Riddle que ya no quedaban más horrocruxes. Ninguno podía vivir mientras el otro sobrevivía, y uno de ellos se iba a ir para siempre. Y hasta aquí el vídeo de hoy con este tema tan interesante. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejaos un buen like y hacedme saber vuestra opinión en la caja de comentarios. Un saludo y gracias por verme.